Como español en general, vale. Se piense lo que se piense. Sí que sí. Pero encuéntrame una diferencia con respecto a que dependamos en exclusiva de la financiación del BCE. Encuéntrame una diferencia. Porque va y resulta que quien manda en el BCE se llama Alemania. Y le estamos abofeteando la cara cuando estamos en estos momentos en disposición de decir, señores de negro, negocien con nosotros cómo rescatamos la seguridad social. Bajemos los pantalones inicialmente cuando... Vamos a ver. En este asunto tenemos una postura de fuerza que no tenemos... A ver, Carlos, no. ¿Por qué teoría así con los pantalones bajados a negociar? Que ha ido un señor Sánchez a regalar el Sáhara. O sea, no me hables de pantalones bajos, por Dios. Que estamos en esta situación por haber cortado el flujo de gasolina. No, estamos en esta situación por eso, porque el principal gasoducto hay dos. ¿Vale? Hay dos, uno cortado y el otro menos 12%. El que está cortado por la pelea entre Argelia y Marruecos. Ah, porque está Y tú con eso calientas tu casa, en el paso de Argelia y Marruecos. O sea, tú con las disculpas del gobierno calientas tu casa. Ese lo cortan ellos por la disputa que tienen Argelia y Marruecos. No lo cortamos pero nosotros. Vamos a ver, por Dios, que no tenemos ese gas. No tenemos problemas de gas. No, lo estamos sustituyendo con el de Rusia, una cosa maravillosa. Que tendríamos que haber desarrollado por Cataluña el Midcat y que no lo hemos desarrollado porque éramos todos muy antigas y muy verdes. Entonces no lo hemos desarrollado. Porque Francia no tenía los costes del proyecto y esto fue durante el gobierno de Rajoy. Francia no tenía Francia no quería. ¿Quién nos ha mangado? ¿Quién nos ha mangado el contrato de compra de gas de Argelia después de lo que hemos hecho? Elisa, de bofetearle en la cara con el Sáhara, nos lo ha mangado Italia. ¿Qué está haciendo Italia? Construir los gasoductos de conexión con base a los presupuestos de la Unión Europea. Vamos a ver. ¿Me queréis explicar que esto es una política energética correcta? Que hay algunas personas y que somos absolutamente autodependientes. Hay algunas personas y grupos incluso. Que, es decir, Podemos es un partido que va camino de su propia autoconsumción, eso hay que verlo, ¿no? Las posibilidades de remontar son difíciles. La única suma que entiende el electorado y una democracia quien manda es el electorado, es la suma en la que salga ganando la población. Y el problema no es de caras, el problema es de gobierno. Tenemos la luz arreglada, espera que me entra la risa, el gas disparado, los precios de los alimentos disparados, ganadores y agricultores destrozados. La diferencia es que las cosas se pueden arreglar de diversas maneras. Hostelería arruinada, paro al doble de la UE, deuda pública 118%, último déficit 82.000 millones, en uno en el que se deja hablar. Autónomos con una nueva subida de cotizaciones recién arreada en medio de la cara cuando estaban reponiéndose del anterior. Impuestos en lo que llevamos hasta mayo, incremento de recaudación más 15.600 millones de euros. Debemos estar todos que nos sale el dinero por las orejas, entonces ha decidido Hacienda cogernos por los tobillos. Año anterior más 21.000 millones. Pero mientras, oye, verdad, hay una cosa donde se han enfocado políticamente. Teoría, los indultos, los pactos con Bildu, alegrarle las mañanas a Esquerra con negociaciones bilaterales. Y tú me dices que por qué van las encuestas así. Pero sal a la calle y pregúntale a la gente por qué van las encuestas así. ¿Qué anda la gente poniendo el aire acondicionado a 27 grados? Teoría, a 27 grados. Y le han dicho que de vacaciones que se tiene que ir en transporte público, por amor de Dios. Eso no es un análisis, vamos a ver, no es un análisis. ¿A que no es el tuyo? Te voy a decir por qué no es un análisis realista. Porque pienses lo que pienses o votes lo que votes, o te guste que gobierne, quien gobierne. Hay que reconocer que hay ciudadanos que, o sea, es decir, que las formas de solucionar algunos de los problemas que han mencionado, porque otros son un poco de tu magín, algunos de los problemas que has mencionado, hay diferentes formas de plantearlos y que hay en este país, como en todos los países, personas que ven diferente la solución, ¿de acuerdo? Dime uno que se ha inventado. Por lo tanto, vas a tener siempre votantes y el PSOE va a mantener votantes y la izquierda va a mantener votantes. Sí. O sea, eso es así. O sea, no puedes venir aquí a hacer un análisis político insinuando diciendo que la única datos, forma, claro, que ¿a quién se le puede ocurrir? Hay que venir, oye, flotando encima de las nubes. La única forma de gobernar no es una, ni todos los votantes quieren lo mismo. De facto, Vox acaba de perder 5 puntos de votantes que se han ido al PP. Pero Elisa, quiero decir con eso que el análisis que hay que hacer son los movimientos que se producen en el votante. Oye, que me voy a la economía. Tú haz el análisis que te dé la gana. Oye, pero el Instituto Nacional de Estadística, déjale que haga el análisis en base a la realidad. Instituto Nacional de Estadística no luego te montas, oye, tu fantasía y ya está.